Un, dos, tres y... Buenas noches. ¿Qué tenemos para hoy, secretario? ¿No está oyendo la musiquita? ¿La musiquita, secretario? ¿La canción? Pues haga pasar al responsable de ese cancioncidio. ¿Qué pudiste? ¿Que se te cayó? Es tu chivichana de super mere que tengo. Secretario, prepare papel y lápiz, que voy a dictar sentencia. ¡Pues que venga la sentencia! A ver, ¿qué será? Guacara con guacara. Para todos los asistentes a esta audiencia, entrará en la sala el señor juez Albergue de pie. Buenas noches. 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 Bien. Silencio. Buenas noches. ¿Y ese reguero arriba de su mesa qué es? No es ningún reguero. Esas son mis pertenencias. ¿Y usted anda con todas esas cosas arriba, señor? Cuando uno sale para la calle, no sabe dónde le va a coger la noche. No. Está preparado. Eso, secretario, será usted. Porque yo siempre duermo en mi casa. Claro, porque no lo dejan salir. Porque si lo dejara, se queda hasta bajo un puente. Con los deseos que usted tiene de quedarse por ahí en algún lugar. Falta de respeto, porque hace 100 pesos de multa. Pero no me trate así. ¿Qué pasó? No me grite, que me siento mal. Ay, se me va a partir en dos. Ay, qué dolor, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué ¿Pero qué le pasa, señor? Ay, que me duele la cabeza. Pero es que veo que usted se está tocando los pies. Pero claro que porque me duelen los pies, las rodillas, el pecho, el pectoral. Mira. ¿Qué pasa? La tengo roja. La garganta. A ver. Mire. A ver. ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí, señor, la tiene alterada, sí. Ay, irritada, sí. Irritada. Ay, ajá. Sí, es que tengo, sí. Que tengo hasta escalofrío. Qué barbaridad. Tengo frío. Sí, bueno. Tápame que tengo frío. Si no quieres. Tampoco se rompe. Tiene una voz. Tiene un bozarrón. Ay, Cristian. Suélteme. Vaya para allá. Vaya para allá. Dígame entonces qué caso tenemos para hoy. Hoy, mire esto, hoy tenemos una estafa durante la propagación de una enfermedad contagiosa. ¿Sí? Entonces haga usted pasar al acusado en este contagiosidio. ¡Juan Marchante! ¡Sí! ¡Silencio! ¿Qué es eso, Chivichana? ¿Cómo que qué es esto? ¿Qué hace usted con esa máscara? Esta máscara es para mantenerme inmune. ¡Mune! No sea inmune y me la quito. ¡No! Señor, que se dice inmune. A ver, y acaba de decir, quítese eso. Acaba de decirme qué es lo que le sucede. ¿A mí? Sí. No, a mí no me pasa nada. Pero a mamita. Música, maestro. Mamita está solita en la casa. Y le ha dado una cosa que está tu enferma. No se quiere parar de la cama. Le huele todo y no se puede parar de la cama, Dios mío. Bueno. Pobrecita. Ay, seguro le pasa como a mí. Me siento mal, mire, dele estas pastillas. Muchas gracias. Y dele esta otra pastilla. Sí, gracias. ¡Oye! ¡Secretario! ¡Secretario! ¿Y eso qué es, señor? Eso es tuyo. ¿Cómo? ¿Cómo mío? Este es tuyo. ¿Cómo mío? Bueno, la verdad es que puede ser tuyo o de tu mujer, porque los dos tienen la misma talla. ¡Se acabó!
¡Se acabó! No, no, si se acabó, yo voy a echarme entonces. ¡Usted quédese ahí! ¡Venga para aquí! Está bien, no me... Lo que digo es que se acabó la falta de respeto de los dos. ¿Bien? 100 pesos para cada uno. Y usted, acaba de jurar. Jura decir la verdad. Solo la verdad y nada más. Que chico, la verdad... ven acá. Esto es una injusticia, chico. Esto es una injusticia porque música... ¡No, no, no! ¿Qué música de qué? ¡Ninguna música! Está bien, lo voy a decir sin música. Yo soy un hombre bueno, chico. Que lo que quiero es... lo mejor para el que está al lado mío, chico. Yo lo que quiero es que yo soy un hombre muy bueno, chico. Yo soy incaupa. Yo... ¡Capa! 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 ¿Necesita capa? Oh, este tiene frío, debe estar cogido. ¿Qué se dice incapaz, señor? Ah, bueno, está bien. Yo lo único que quiero es ayudar al que está al lado mío, a mi corindante. ¡Coli! 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 ¿También tiene cólico? ¡No! ¿Qué está cogiendo? Chivichana, se dice colindante y ya, señor, ya. O le voy a sonar una multa más fulminante que cualquier fiebre. ¿Va a jurar o no va a jurar? Sí, sí, sí. Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Esta máscara me va a mantener inmune al juramento. Bien, si ya está el acusado, secretario, por favor, haga pasar usted a los demandantes. ¡Amado Fiel de Toro! ¡Fabe! A ver si se te da. Oye, Pipi. Marieta, oh, mi Marieta, ¿dónde estás, mamita? ¡Sal de ese cuarto oscuro! ¡Otra paona! ¡Me viene, mamá! ¡Amado! ¿Qué tiene usted, Amado? Oye, ¿mami? No le haga caso, no le haga caso. ¿Dónde está que mi gente? Está haciéndose el gracioso. No le haga caso, no le haga caso. Esa agua estaba fría como loco. Secretario, mira a ver qué pasa ahí. Oiga, ¿qué le pasa? ¡Ay! ¡Enfermera! Oiga. ¡No me sientes! ¡No! ¡No! Me voy a portar bien. Ya. Me voy a portar bien, ya. Lo confundió con una enfermera. Oiga, ¿y eso? Sí, pero fíjese, mire, se tranquilizó. Pensó que usted le iba a inyectar. Oh. Yo no soy ninguna enfermera. Bueno, pero hace falta para el caso. No. Y se calma, tranquilo. Yo soy hombre. Bueno, sí, ¿qué? Oiga. Sí. Pero por eso, lo que hace falta que usted haga... Usted estuvo en grupo aficionado, señor, cuando empezó en Radio Progreso. Sí, en corresponsal a Belito. Ah, entonces, Marlo. Entonces, haga de enfermera para el juicio. Hace falta hacer el juicio. Oiga, no, bien, no ya, quiero. Llama al próximo demandante. Ay, ya. Al próximo demandante. ¡Cookie La Mora! Vino la cultura, tranquila. Y repella el medio ambiente sin demora. Oiga, un momentico. Cuquita, ¿usted se siente bien? Cuquita, ¿usted se siente bien? Ay. No, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Cuquita, si vuelve a mencionar algo, la saco de la sala. ¡La saco de la sala! ¿Qué va? Secretario, ¿qué cosa? ¿Qué quiere? Enfermera. ¿Qué haga de enfermera? Sí. No, anda. Sí, para calmarlo. Bueno, ya, arriba, en el fondo. Que le toca. No, yo me porto bien. Yo. Dale, que le toca la inyección arriba. Muy bien. Ya. No me gusta hacer esto. Yo no sé, pero ya está muy bien. Llame al próximo. Mire qué tranquilito están. Mire eso. No. Llame al próximo demandante. ¡Profesor Pepe Río! ¿Ser o no ser? Ahí está el problema. ¡Oh, Romualdo! ¡Oh, Marieta! ¿Qué sucede? ¿Acaso se madosó un simio en el rostro? ¿Qué? Que si tiene un mono en la cara. ¿Usted está bien, profesor? Claro, y esa miradera. No, perdón. ¿Quién soy yo? El juez. Ah, bien. Bien. ¿Y quién soy yo? ¡El bandido! ¡Está bien! Oiga, ¿y yo? Está enfermo. ¿Y usted? El ambiguo. Oiga,
No, es por el personaje que está haciendo hoy. Es por el personaje, ¿entiendes? No sé si es secretario o enfermera. Bien, si ya están todos, por favor, díganme qué pasó. ¡Ay! ¡Ay, Chivichana! ¡Chivichana, sácame este cuarto oscuro! Marieta, ¿tú no vas a venir a verme la visita el domingo? ¿Dónde está la jevita mía? Oye, chico, tengo una cara que me está doliendo la mandíbula. Chico, oye, que este enajenado puede dejar de hablar primero. Ena, vas a estudiar otra vez de nuevo. Que se dice enajenado. Mire, magistrado, déjeme aportar un gramo de cordura dentro del caos reinante aquí, por favor. Lo que sucede es que ¿Y qué pasó? ¿Qué yo hago yo aquí? ¿Esto qué cosa es? Yo en pijama tuve que atravesar la calle 23, no, mentira. ¿Y esto qué cosa es? Un momento. Vestuario. Momento. ¿Cuquita? ¿Cuquita quién va a ser? ¿Amado? ¿Qué te pasa, papá? No. ¡Mira! ¡Es juez! ¿Juez? Sí, es juez. Sí. ¿Usted es la esposa? ¡No, no es! Parece que se arreglaron. Oiga, menos mal. Bien, menos mal. Bien, ¿qué usted decía, profesor? Déjeme continuar, por favor. Le decía que acá el protozoo. Mapito de zoo eres tú. ¿Qué te pasa qué? ¿Qué te pasa? No, señor, no sé. Por favor, no. No le diga esas cosas, ¿no? Es que el subconsciente me traicionó. Lo que sucede es que se desató allá en el solar una epidemia con trazas de convertirse en pandemia. ¿Qué? Un catarro normal. Todo el mundo se le pegó el catarro y daba mucho dolor en el cuerpo. En la cabeza, en todo el cuerpo. Todo el cuerpo dolía. Y el único, el que mejor salió fue el profesor, que lo único que le dio fue estornudo. Ay, unos ligeros estornudos que... ¡Choque! ¡Tengo frío, Marielica! ¡Tengo fiebre, Romualdo! No entiendo, señores. Oiga, ni yo. Bueno, si tú no entiendes, yo que soy el de menos coeficiente intelectual, me voy echando de aquí. ¡Ey! Sergito el maquillado. El tipo serio. Bien, señores, ¿aquí qué pasó? No entiendo, ¿aquí qué pasó? ¿Qué pasó aquí, chico? Tú lo que tienes que seguir la dramaturgia. Él decía que llegó una catarro ahí al solar, ¿no? Yo me di cuenta que había llegado. ¿Tú también te diste cuenta? ¿Por qué no hiciste nada? Que se dice yo me di cuenta. Ajá, yo me di cuenta y él también se dio cuenta, pero yo actué primero. Ajá. Porque en ese momento, cuando se desató la pandemia esa, sí. Y eso, entonces llegó el bueno en la película. ¿Ah, sí? Robert De Niro. ¿Cómo? Aldi Miola. Al Capone. El mismísimo Cándido Fabré, Juana Bacallao y Rosita Fernández. Todo mundo junto. ¿Y esa gente para qué? Suman la cualidad de positiva de toda esa gente. ¿Y qué es lo que da eso? ¡Juan Marchante, Chivichana! No, señor. Llegué yo, señor mío, que soy el bueno en la película para organizar todo aquello, meterlo en cintura y tomar medidas. ¡Medidas! ¡Sáquenme de aquí y tomen medidas conmigo! Amado, por favor, recobre el raciocinio. Ya salimos del encierro, estamos en juzgado. Mire, el juez, el secretario. Señores, yo no logro entender. No, claro que no. Lo que pasa es que te están cogiendo para eso, ¿sabes? Te están cogiendo para aquí. Eso a ti mismo. No, señor. ¿Qué va a coger? Por no favor. No le haga caso, señor mío. No le haga caso. ¿Qué es lo que...? ¿Pero qué es esto? ¿Y mis aretes? ¿Y mi maquillaje? ¿Y mi cultura? Oye, me falta un anillo. Seguro que fue José Lenaro el que me lo llevó para especular, me falta un anillo. Aquí hay algo raro y sobre todo con el estornudo del profesor. Sí, señor. Aquí, a ver, Cuquita. Cuquita, ¿no? Cuquita. Ajá, dígame, Cuquita. Sí, Cuquita, ¿qué me va a decir? Mire, señor juez, yo estoy perdida y valga la redundancia. Dicen que Romualdo vino a verme ayer y traía unas flores y todo para mí. Ajá. Y no pude verlo porque estaba encerrada. Momento, ¿Cómo que encerrada? ¿Encerrados? Chivichana nos encerró a todos. ¿Sí? A mí en el baño y a ellos en el cuarto, en la habitación especial.
Una especie de cuarentena que nos implantó para que no se regara por todo el barrio la epidemia, señor juez. ¡Columbina, señor juez! ¿Cómo columbina? Este está hablando, cáscara de piña, de mí. No, no, columbina. Eso es calumnia, calumnia. Y calumnia no es el cuartel de Pilosía ese. No, no, ese es Columbia, señor. Está hablando Columbia de mí, porque yo lo que hice fue que dije, ¿cuál es el más peligroso? Este, ¿no? Porque este, oiga, me dije enseguida, lo vamos a meter donde vive él. En la bañadera. Así que donde lo encerré, en la bañadera. Le dije, tú tranquilo, acuéstate ahí, le llené de agua caliente aquello, le dije, saca el periscopio para que puedas respirar. Dilo, porque este tipo es el más peligroso, señor. Fíjate si este tipo es peligroso, que este lo mismo con un estornudo puede contagiar lo mismo a un oso polaroide. No, señor, ¿qué es eso? Polar, polar. Yo no, ese que tú estás diciendo es de la cerveza. Bueno, ese mismo, este es lo mismo, con un estornudo contagia a un oso. Polar. Polar y a un oso bucanero. Qué bien, lo de usted, Chivichana, lo que no tiene es nombre. ¿Cómo que no va a tener nombre? Sí tiene nombre, se llama preocupación. ¿Cómo que dijo? Eso es cuando uno está muy preocupado. Ah. Preocupación. Que le pone acción a la preocupancia. Porque fíjese usted que yo enseguida hice así y dije, todo el mundo, cuarentena. Porque lo que no podía permitir es que esa enfermedad se propagandeara. Pagara. No, a mí nadie me pagó. No, no le pagamos, pero a nosotros nos acabó con la casa. Por ejemplo, a mí me va a hacer refrigidaire. Quita, por favor, eso es del campo, se dice refrigerador. Oiga, que usted... ¡No! ¡Oh, Romualdo! ¡Tú no tienes momento fijo! ¡Oh, Marieta! ¿Dónde están tus primos, mamita? ¡Dame el tabaco que me voy para el museo! ¡No! ¡También! ¡No! ¡El secretario también! ¡Oye! Me quedé sin enfermera. ¡Oye! ¡Está feliz! ¡Arriba, un en fondo! ¡Vamos! ¡Deje la enfermera ahora! ¡Permiso! ¡Amado! Voy a hablar claro, señor juez. Sí. El problema es que la semana pasada, en medio de tanta algarabía, en medio de tanta contaminación, en medio de tanto catarro, se aparece mamita en mi casa. Cuando yo entro, mamita sentada en un sillón con el bobito rojo de mi Marieta. Así. Con sus piernitas cruzaditas. ¡Qué patica más fina, señor güey! ¿Mamita con bobito? Sí, mi mamita. La mamita con el bobito rojo de mi Marieta. Con las paticas cruzadas, comiendo chicharrita y con el mismo perfume de la jevita mía. Oiga, qué vieja más descarada. Y a mí, para que lo sepa, Chivichana me rompió la fuente. ¿Qué? ¡Perdón! ¡Ey, oiga! Tranquilo. Perdón. Chivichana me rompió la caja fuerte, señor. Caja fuerte, caja fuerte, profesor. Mire, señor juez, permítame que al callarme. No, señor juez, se está mofando. Mamufeta eres tú. No, señor, él quiere decir que se está burlando. Por favor. No me estoy burlando nada. ¿Qué cosa, qué caja fuerte de qué? Aquello en vez de caja fuerte parece un camión de volteo de eso. Ya sé. Le llevó el dinero. El dinero. ¡Qué dinero, señor juez! Y te estoy diciendo, chico. ¡No! ¡Que se dice el dinero! ¡Qué dinero, señor juez! Permítame... ¡No, para ya! Oye, ¿qué dinero, chico? ¿Qué dinero de qué? Ahí lo que había adentro de ese cojo fuerte que dice él. Caja. Caja fuerte. No era un cojo fuerte. No, caja fuerte. Oye, ¿qué caja fuerte? ¿De qué hay adentro? No había ningún dinero. Ningún dinero había dentro de esa caja fuerte. Porque con el loco no conozco, ¿qué es lo que hay aquí? ¿No? ¿Dónde? Entonces, si no, una me lo veía, digo, ¡Señor, qué había dentro de la caja! Ah,
Adentro de la caja lo que habían era una pila de vasos de eso, loco, de cristal, pero todo jorobado, uno con sifosis y otro con escoliosis. Ahí adentro no se sabía quién era quién, señor mío. Eso no son vasos, ni mucho menos, Chivichana. Son recipientes para hacer experimentos científicos. Matraz, bíquel, probeta, son cosas especializadas que, por cierto, me las destrozó. Chivichana, lo de usted no tiene nombre. Ya te dije que se llama preocupación. Señores, señores, ¿y cómo lograron ustedes escapar de ese encierro que les hizo Chivichana? Nos rescató un extraterrestre. ¡Era yo! ¡Cabo Pantera! Aquí Pantera, el que me mira se altera. Siempre tomando pastilla en la vasija de barro. Si el que no coge catarro no sabe lo que es la vida. Magistrado, a propósito de catarro. ¡Marieta! ¡Mi Marietita! ¡Qué suerte yo tengo para esto, chico! ¡Oye, voy a ver! ¡Que yo soy un cabo y no una cava! ¿Qué es lo que hay? ¡Oh, Romualdo! ¡Oye, tabaco! ¡El bolseo en paga! ¡Oh! ¡Marieta! ¡Marieta me dijo a mí! ¡Ay, Dios! ¡Oye! ¡Oye, me quítate! ¡Oye, qué es lo que te pasa a ti, chico! ¡Oye, dame acá el palo! ¡Ven acá! ¡Controlame este hombre! ¿Qué pasó? Profesor, por favor, estornuda de nuevo. ¡Te lo pido, por favor! Ahora no tengo deseo. ¡Oye! ¡Oye, arregla eso! ¡Mira cómo se está poniendo! ¡Oye, profesor! ¡Estornude! ¡Hace falta que estornude! ¡Pero sin deseo! ¿Cómo es estornudar? Bueno, espérate, mira, un momento. Es más, mira, para que estornude, a ver. ¡No! ¡Eso no es por estornudar! ¡Ah, no! ¡Profesor! ¡Póngase la nariz! ¡Póngase la nariz! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué te pasa, Álvaro? ¿Por qué te pasa a ti? ¡Este que está apretado aquí! Ya. ¡Siéntese ahí, Cabo Pantera! Ya todo está normal otra vez, señor juez. Por favor, profesor, no estornude ni una vez más. ¿Qué pasó, Cabo Pantera? Magistrado, permítame decirle que me siento bien disfrazado así. No me diga. Me estoy a no vestir más de policía. ¿Y por qué, Cabo? En la calle me están confundiendo con el Capitán Helio de la novela brasileña. ¡No! ¡Oiga! ¡Siéntese! ¡Siéntese! A ver, Cabo, por favor. ¿Qué pasó? ¿Me puede decir qué pasó? Ya usted sabe lo que hizo el descarado este. Sí, señor. ¡Qué clase tipo! Oye, chico, hazme el favor con el vestidito ese. ¡Ey! Oiga, silencio. ¡Silencio! Sí, Cabo, ya lo sé. Encerró a esta gente le metió un virus que dejó regadito ahí. ¿Para qué? Para robarle las casas y llevarle todo. El dinero, la ropa, el televisor. Todo. Pero hay más, señor juez. No me diga. Esto no puede terminar así. Usted sabe de dónde yo vengo. De las Tunas, ¿no? Y tú de Guantánamo. Bien. Dejemos eso. No hace falta saber de dónde uno viene. Bien. ¿Usted sabe de dónde yo vengo? No, Cabo. ¿De dónde? Yo vengo de su casa. ¿De mi casa? Por poco agarro a la vieja de una sola oreja en su casa. ¿A mamita? Sí, a mamita. Pero salió huyendo. Le estaba dando un brebaje a su esposa que enseguida la hizo estornudar. ¿Tratando a mi esposa? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Cómo está mi mujer? ¡Está como nunca! Pero con dolores en todo el cuerpo. ¿Así? Secretario, ¿cómo? Oye, si está así, con dolores, y antes no hacía nada, ahora menos. Secretario, tome papel y lápiz que voy a dictar sentencia. Contagiando a todo el mundo, logró lo que usted quería. Disponer a su porfía con lo ajeno, bicho inmundo. Su cinismo es muy profundo y preparó bien la cama. Y aunque la justicia clama, ni me voy a molestar.
estar. Pues hoy me voy a tomar una sopa de caguama. Le zumba el meriquetén. Prepárese que vamos a salir ahora. El fin de semana. Cállese la boca y póngase 100 pesos de multa. Falta de respeto. Usted va para mi habitación. Mira, como el pirata, no voy. Me quedé sin enfermera. Oye, está feliz. ¡Oh! ¿Qué pasa aquí, caballero? Sale, hombre. ¡Arriba, un en fondo! ¡Vamos! Deje la enfermera ahora. Deje la enfermera. ¡No! ¡Oh! Míralo. Oye, la suerte que le cayó aquí, a hacer.